Hashing things out. Haciendo hashing. Hash functions are mathematical algorithms designed to take data as input and generate a fixed site unique string of characters, also known as the hash. Designed to be fast, hash functions are very hard to reverse. It is very hard to recover the data that created any given hash, based on the hash alone. Another important property of hash functions is that even the smallest change done to the input data yields a completely different hash. Las funciones hash son algoritmos matemáticos diseñados para tomar los datos en una entrada y generar una cadena de caracteres fija y única, también conocido como hash. Diseñado para ser veloz, las funciones hash son muy difíciles de revertir. Es bastante difícil recuperar un dato que fue creado con un hash dado, basado en hash alone. Otra propiedad importante de las funciones hash es que, incluso si el menor cambio es hecho en la entrada, se produce un diferente hash. CyberOps. Creating hashes with OpenSSL. Creando hashes con OpenSSL. Hashing a text file. Hacer el hash de un archivo de texto. Terminal, el terminal. Home, Analyst, Lab, Support, Tab, ok. Navigate to this directory, navegue a este directorio, ok. Open the following file, abre el siguiente archivo, ok. A letter, una carta, the command will use MD5 as hashing algorithm to generate a hash of the text file. El comando usará MD5 como el algoritmo hash para generar un archivo de texto hash. Letter tab. Okay. Success, éxito. The hash, el hash. Hash functions are very useful for verifying the integrity of the data regardless of whether it is an image, a song, or a simple text file. The smallest change results in a completely different hash. Hashes can be calculated before and after transmission, and then compared. If the hashes do not match, then the data was modified during the transmission. Las funciones hash son muy útiles para verificar la integridad de los datos, más allá si son una imagen, una canción o un simple archivo de texto. El resultado del cambio más pequeño resulta en un hash completamente diferente. Los hashes pueden calcularse antes y después de la transmisión. Luego se comparan. Si los hashes no coinciden, entonces los datos fueron modificados durante la transmisión. Let's modify the ladder. Modificaremos la carta. Okay, modify with nano.
modifique con nano, leather, tap. Okay. Change grandma for grandpa. Cambie grandma por grandpa. Okay. Only one letter, solo una letra. Ok, control X, control X. Save modified buffer, guardar lo modificado. Yes, sí. Enter. Ok, success, éxito. Ok, verify, verifique. Before, after, antes, después. Okay. Create the hash, cree el hash. Okay. Before, after, antes, después. Completely different, completamente diferente. Is the new hash different? Es el nuevo hash diferente. Completely different, completamente diferente. MD5 hashes are considered weak and susceptible to attacks. More robust hashing algorithms include SHA-1 and SHA-2 to generate an SHA-1 hash of the letter, use the following command. Los hashes MD5 son considerados débiles y susceptibles a ataques. Un algoritmo de hash más robusto incluye SHA-1, SHA-2. Para generar un hash SHA-1 de la carta, use el siguiente comando. Open SSL SHA-1 leather tab. Okay. Enter. Okay. SHA-1 SHA-1 the hash, el hash. Other tools exist to generate hashes and if MD5 sum, SHA-1 sum, SHA-256 sum can be used to generate MD5, SHA-1, SHA-256 hashes respectively. Otras herramientas existen para crear hashes: MD5 sum, SHA-1 sum, SHA-256 sum. Pueden ser usadas para generar MD5, SHA-1. SHA-256 respectivamente. Use MD5 sum and SHA-1 sum. Use MD5 sum y SHA-1 sum. Okay. Do not use OpenSSL. No use OpenSSL. Leather. Ok. MD5. MD5. SHA-1. Sum. Leather. Tab. Ok. SHA-1. SHA-1. Do the hashes generated with MD5 sum and SHA-1 sum match the images generated with OpenSSL? Los hashes generados con MD5 sum y SHA-1 sum coinciden con las imágenes generadas con OpenSSL.
The hash using MD5 sum is equal to the hash using OpenSSL, but with the MD5 algorithm. And the hash of the SHA sum is equal to the hash using OpenSSL with the SHA algorithm. El hash usando MD5 sum es igual al hash usando OpenSSL con el algoritmo MD5. El hash usando SHA1 sum es igual al hash usando OpenSSL con el algoritmo SHA1. While different tools are used, they use the same hashing algorithm and input data. Mientras que las herramientas son diferentes, ellos usan el mismo algoritmo hashing y la misma entrada de datos. While SHA-1 has not yet been effectively compromised, computers are becoming more and more powerful. It is expected that this natural evolution will soon make it possible for attackers to break SHA-1. In a proactive move, SHA-2 is now the recommended standard for hashing. It is also worth noting that SHA-2 is in fact a family of hashing algorithms. The SHA-2 family is comprised of 6 hash functions: SHA-224, 256, 384, 512, 512 to 24, 512 to 56. These functions generate hash values that are 224, 256, 384, and 512 bits long, respectively. Mientras que SHA-1 no ha sido aún efectivamente comprometido, las computadoras se convierten más y más potentes. Entonces es esperado que por la evolución natural pronto será posible que los atacantes puedan romper SHA-1 en un movimiento proactivo hacia SHA-2, es ahora recomendado como un estándar de hash. También es vale la pena señalar que SHA-2 es en efecto una familia de algoritmos hash. La familia SHA-2 está conformado por 6 funciones hash: SHA-224, 256, 384, 512, 512, 224, 512, 256. Estas funciones generan valores que son 224, 256, 384, 512 de longitud de bits, respectivamente. Verifying hashes, verifique los hashes. Along with the simple IMG SHA-256 that SIG was also downloaded. SIG is a file containing the SHA-256 computed by the website. First, use the cat command to display the contents of the sample IMG SHA-256.sig file. Junto con el archivo sample IMG, fue también descargado sample IMG SHA-256.sig. Sample IMG SHA-256.sig es un archivo que contiene el SHA-2 de 256 bits computarizado por el sitio web. Primero usa el comando cat para mostrar los contenidos de sample IMG SHA-256.sig.
verify ls command, verifique con el comando ls. Okay, the sample that img sample.img and the SHA 256 y el SHA 256. Okay, look at the contents, veo los contenidos. Sample img SHA tab. Okay, the hash 256, the hash with the SHA 256 algorithm, el hash con el algoritmo SHA 256. Generate another hash with the SHA 256 algorithm. Genere otro hash con el algoritmo SHA 256. SHA256 sum for sample that img. Okay, the same hash, el mismo hash. Was the sample that img correctly downloaded? Fue sample.img correctamente descargado. Yes, because both hashes match. The hash calculated before download and the one calculated after, it is correct to state that no errors were introduced during the download. Sí, porque ambos hashes coinciden. El hash calculado antes de la descarga y el calculado después es correcto. Y está en y se ve que no hay errores que fueron introducidos durante la descarga. Tools such as GPG provide a much better method for ensuring the downloaded file has not been modified by third parties. Herramientas como GPG provee un método mejor para asegurarse que los archivos descargados no hayan sido modificados por terceras partes. Thank you very much. Muchas gracias.